que estava a falar, não? Sim. Então, Nós temos, nós que temos. Ella, sí. Vale, vull dir, arregleu-vos amb ella. Thank you.
Thank you.
l'he llegit. No va ensenyar res. Thank you.
Bona nit a tothom. Le había pedido a Alex Levy, una de las personas que regenta este local, que contara alguna historia, pero se me ha rajado. Por ahí viene, se hace el loco. Porque él nos conoce todos nosotros desde hace mucho en diferentes historias, en otras historias de otros tiempos, y hubiera estado bien que os contara cosas, pero no lo va a hacer. Yo tengo que estar aquí toda la faena. Así que, cabrón. Es como si fuera el cuarteto, efectivamente, que hacíamos chistes, ¿no?
Hughes, ¿no? De Avicii, efectivamente es la misma formación hace años. Así que sigue siendo, o sea, para nosotros de puta madre, o sea, estar juntos, juntarnos para esto y tratar de hacer lo mejor que podemos hacer, nuestra música. Como no, quiero presentar Plan Superboy a estos colegas y además super músicos, no de aquí de Cataluña, sino del mundo mundial. David Silvo a la batería. Rai Ferrer, mano de hierro. Dani Pérez. Vamos a empezar con un tema que se titula Ibía. En castellano quiere decir, ¿qué quería decir en castellano? Vado. Vado. Una historia que escribí para un proyecto que hicimos hace un año y pico, casi dos años, con un coro y tal, y en Euskadi. Bueno, sin más, Ibía. Vado. Una historia entre seguramente la cultura vasca y la catalana, la música polifónica de coral y el jazz, que era lo que hicimos, ¿no?, en ese momento. Y bien, nada, sin más, muchísimas gracias por venir, no os vayáis al primer tema, por favor, aguantar un poquito más, y disfrutar, y sobre todo, o sea, volar con nosotros como los dos volamos. Así que, very good, muchísimas gracias. Thank you.
Thank you.
amigo, no sé, pero la banda mola, ¿no? Siempre. Pues aplaudir más, no falta, venga. Thank you.
Este tema tiene que ver con mis prolongados viajes a Nafarro, a Navarra, al origen de todo. Nafarro, comunidad. Pues ahí siempre cojo el saxo y lo primero que toco es algo así con eres o chico, ahí en un valle fichado. No molesto ni a las vacas, ni a los robles, yo toco. Pero siempre me vengo de ahí un poco con el tema este de la jota, ¿no? Navarra, castellana, jota en todas partes, ¿no? Pero se me viene un poco el tema de la jota, ¿eh? Y como no hay temas, no son esas melodías, esos motivos, esas ideas que tienes en la cabeza, que de alguna manera, hasta que no las pones en un papel y las tocas, pues no te la quitas de encima, ¿no? Y esta va un poco por ahí. Farroa. Thank you.
va a pedir a Rai que cuente la historia porque... Venga, venga. Es que es tímido. Es tímido. Claro. Este amante, ¿eh? Venga, venga. Ah, que tú puedes. Mano a cero. Vamos a tocar este tema y luego nos vamos de chufla a todos y luego volvemos muchísimo mejor y el disco todo va a sonar mejor todavía. ¿Vale? ¿Vale? Antes de terminar esta primera parte, me gustaría que os quedéis con estos nombres que va a contar aquí. Dani Pérez a la guitarra, majo y limpio, donde lo sea. Aquí está. Rai Ferrer, mano de hierro. Esto es lo último del mercado. No vais a ganar nada mejor, seguro. Aquí mismo. ¿Qué voy a contar de los tambores? Los tambores. Pintor, viene de pintores, viene de artistas de escenario. David Shilwell, drums. Mola que te presente. Salud. Venga, salud, de verdad. Maricona, salud. Salud. Venga, todo el mundo, salud, coño. Menos mal que tenemos esto, si no, lee el periódico, el cuarto te la verás con un peine, me cago en Dios. Vale. Vale. Precisamente vamos a tener con un tema que no sé si lo conocen mucho, pero yo pido encarecidamente al público que me ayude con él, porque ya no puedo más. Y del año 1834 estábamos de bolo. No, no estábamos de bolo. Bueno, casi. Estábamos ahí en la masía de un colega nuestro y había que operar a la perra. Y no era un clavel, era un clavel y se organizó una historia ahí para. Sí, concierto para sacar dinero para operar a la perra. A la Pepi. Y bueno, pues hice un tema yo para la Pepe y tal. Y entonces, claro, el tema, pues tiene la letra para la Pepe, para la perra, ¿no? Y la letra dice, quedaros con ello, dice, guau, guau, guau. Si hay que ensayar, me voy ahora mismo de aquí. ¿Habéis quedado con ello, no? Wow. ¿Seguro? Pues no voy a ensayar. Entonces, nosotros, o sea, mientras tocamos el tema, hay un momento que os digo a vosotros. ¡Wow! Vaya equipo. Yo, o sea, en cuanto digo. ¡Raca! ¡Wow! O sea, pero como perro, claro. O sea, ¿sí? ¡Wow! Wow. ¿No? Siempre lo cuento así muy de coña porque es muy de coña, pero en realidad es un tema muy tierno para todos nosotros, pues nosotros hemos conocido a Pepis y Pepis estaba terminante, o sea, perro de masía, terminantemente prohibido entrar dentro de la masía. Cuando tocamos este tema, entró en la cava a escucharlo. Y esto no es broma, entró. El final os lo cuento otro día. Mientras tanto, por favor, participar con el tema cantando con nosotros. ¿Sí? ¿Seguro? Pepis Dan. Acabamos esta primera vez y luego seguimos con mucho más, ¿vale? Es que digas muchísimas gracias.
Wow.
Dani Pérez. Diez minutos. Muchísimas gracias.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
es uno de los... El siguiente, este tema que vamos a tocar. Creo que va a ser uno de los temas que voy a tocar siempre. No sé si es porque el tema se titula Gorka. No lo sé. Un tema de Dani, pero... si no lo va a tocar siempre, siempre me va a acompañar. Espero que siempre lo va a tocar. Un tema de Dani que se llama Gorka. Espero que sea yo, no la jodamos. Pero... para todos vosotros. Thank you.
Tantos negocios que se han ido a la mierda. Bilbao, en el casco viejo, había una camisería en la calle Jardines que hacía unas camisas únicas. Estas de cuadros, pero no de, ¿qué te digo? Levantando la piedra, no, de cuadros, pero entalladas, guapas. Estache, camisería Estache. Hay un homenaje a esta camisería. Tremenda camisería, tengo una cosa. A los a mi hermana, a mí no me. Si no tengo ganas de hablar de la hostia. Lo intuyo. Voy a ver el tema complicadísimo. Thank you.
Thank you.
Siempre ha sido un placer venir a tocar aquí. Es cojonudo para nosotros venir aquí a tocar nuestras cosas y tener un público tan encantado. Así que muchísimas gracias. Vamos a terminar con este tema titulado Sal al agua, y no sin antes volver a presentar a mis colegas. Es muy importante. El día que se olvide de presentar a vuestros colegas, la veis palma. Dani Pérez. Mano de hierro, Rai Ferrer. Que viene cuando tocamos, esto no tiene precio, la verdad que muchísimas gracias, y gracias por Alex y por Ana, que siguen apostando por lo más difícil del mundo, que es tratar de hacer viajar a la gente y olvidarse de las cosas, hacer música en este caso, ¿no? Música de verdad. Pido un gran aplauso para ellos. Quiera bailar, por favor, que baile. Aquí alguien sabe bailar, estoy seguro. ¿Un valsecito? ¿Alguien sabe bailar un valsecito? ¿No? ¿Nadie es capaz de bailar un vals? ¿Nadie? ¿Me tengo que poner en plan de Bilbao o qué? O sea, ¿en serio? ¿Nadie puede bailar un vals? ¿No? ¿En serio que no? Para mí el sunset es... ¿Cómo que dale? Dale tú. Si yo dale, yo estoy de dale todo el rato. O sea, pero... Bueno. Ay, podemos haber bailado. Escuela de 70, Cantuori, Chucuchucuna. Es un. En euskera se dice como. O sea, puede ser una canción como. Chucuchucuna. Chucuchucuna. Que lo vais a ver ahora.
Thank you.
Absoluto corazón, no lo vais a creer, pero yo lo digo. De verdad que sí, tío, somos los últimos juglares. Esto ya no. No lo tío pinchando y tal, ¿sí? Allá vosotros, ¿sí? Mil gracias, Sunset, a vosotros. A vosotros. Es un regalo estar siempre aquí y. Y vivir esto, ¿no? Que esto es la música.